Ahí seguimos conversando aquí con la doctora Yocasta Lara. Y fíjense que hemos hecho una entrevista aparte. Sí, yo tengo una parte de esa conversación que quisiera recuperar a Adalberto y Yocasta, que es el tema de las sanciones. De las denuncias que uno recibe, pareciera que hay muchas cosas en los hospitales públicos que están mangadas por hombro, doctora. Y hubo un caso que llegó a la opinión pública, que fue el caso de la bebé que fue robada en la maternidad de Los Minas. Y uno se pregunta, en un caso como ese, por ejemplo, ¿hubo sanciones de carácter administrativo? Mira, el tema de la bebé, gracias a Dios, recuperada, sí se hicieron las reuniones pertinentes. Él sabe que eso estaba en investigación, se estaba verificando si realmente el personal estaba medicando al momento que la señora penetró al hospital vestida como de personal sanitario y se llevó a la bebé. Sí se realizaron los levantamientos, se tomaron las medidas preventivas y de lugares. ¿Pero hubo sanciones? Porque es que en el momento que ella entró, lo que se pudo identificar era que las enfermeras estaban medicando y ella entró a una sala. Lo que sí tomamos fue reforzar, que de hecho... El personal de seguridad, por ejemplo, que ya logró entrar y salir y nadie la detuvo. Le iba a explicar. Seguridad hospitalaria era un departamento infuncional cuando nosotros llegamos a la gestión. Seguridad hospitalaria, desde que llegamos a la gestión, se reforzaron con levantamiento toda la seguridad de todos los hospitales a nivel nacional. Hay cosas que lamentablemente se escapan de nuestras manos con relación a ese caso. Posiblemente el seguridad se movió en un momento dado, pero sí lo que hicimos en esa parte fue reforzar el área de seguridad. Y las áreas de seguridad, que también han sido denunciadas por el Colegio Médico, ¿reciben el suficiente entrenamiento, orientaciones y están bajo una supervisión estrictas para que sepan bregar con gente? Sí, señor, son militares. Tienen doble sueldo, se le paga el hospital y el sueldo de militares. No, hay civiles y algunos militares que deben de dirigirlo porque hay un departamento de seguridad hospitalaria dirigido por un coronel y por supuesto que tiene que ser una seguridad mixta. Porque ¿cómo entonces ellos supervisan y vigilan que un civil que haga función de seguridad maneje los protocolos pertinentes? No funcionaba el departamento, la dirección, y hoy funciona. Y reforzamos en todos los hospitales, y sí se le dan, si ustedes entran a la página del Servicio Nacional de Salud, van a verificar, no ahora porque pasó ese caso, desde antes, los entrenamientos, los talleres que da seguridad hospitalaria. ¿Los presupuestos de los hospitales? También se aumentó en esta gestión, todos. ¿En qué proporción? Bueno, se aumentó en como un 45%. Porque en el presupuesto nacional se está hablando de duplicar el presupuesto de los hospitales públicos. ¿Se ha materializado eso? Sí, de hecho, el doctor Mario Lamas hizo un anuncio donde a algunos hospitales se les subieron las subvenciones. Entonces, ese tema sería bueno ya discutirlo con la dirección ejecutiva. Yo sé que una medida positiva, que la menciono como un reconocimiento, es que se aumentó la cantidad de medicamentos o el presupuesto para medicamentos de todos los hospitales, pero eso se hace a través de PROMESE. PROMESE no es una dependencia del Servicio Nacional de Salud. Pero trabajamos en conjunto. Trabajan en conjunto, es el sistema. Así es. Es transversal. Doctora, ¿qué falta hacer? Porque si usted dice, esto está bien. Bueno, podemos hablar con hechos. Sí, estamos mejorando lo que encontramos. No tenemos una varita mágica, pero sí la disposición de continuar trabajando y mejorando los servicios. Tenemos un gobierno que tiene prioridad la salud y ustedes han podido evidenciar primero cómo salimos gananciosos con relación al tema de COVID y con el último tema que estaba en el tapete, que es el tema de cólera, que se ha mantenido el cerco epidemiológico bajo estricta vigilancia y sin aumento de casos comparado con otras. Sí, están aumentando los casos. No, señor, con otras gestiones. Miren, en el 2010, cuando aquí llegó el brote de cólera, dejó unos 400 muertos. Hasta ahora nosotros no tenemos notificación de muerte por cólera. Tenemos la ocupación de camas no por debajo de un menos. ¿Notificación de muerte por cólera? Sí, no tenemos. No, señor. No ha muerto por cólera. Lo que pasa es que la comunidad denuncia que mueren y ustedes someten una prueba. Doctora, conozco un caso.
No, mira, independientemente de que hayan llegado casos diarreicos, que la gente, claro, uno inmediatamente lo pone como sospecha de cólera, pero esos pacientes han tenido otras patologías de base. Lo que a nosotros nos comprueba que si el paciente tiene cólera es un coprocultivo, que de hecho ninguno te han salido positivo. Si ustedes verifican las historias clínicas de esos pacientes, es muy distante a lo que son las manifestaciones clínicas del cólera. Y al día de hoy tenemos de ocupación de cama menos de un 3%. De 289 camas que tenemos a nivel nacional, solamente tenemos 9 pacientes sospechosos ingresados, lo que significa que en salud estamos trabajando y hemos cambiado. Hay una percepción. Relación a otras gestiones. Hay una percepción con el tema del cólera, que yo inclusive en días recientes se lo comentaba a Adalberto fuera de cámara, que la gente cree que se están ocultando los casos positivos y las muertes. De manera general, doctor. Si hay algo que tiene esta gestión es que no ocultamos nada. Ustedes como periodistas saben que ustedes buscan una información aquí, pero ustedes van al hospital y preguntan y alguien puede filtrar la información. Entonces nosotros no hacemos nada con hablarle mentira. Entonces yo te identifico a ti, hay tanto en tal hospital, en este y en este, y usted va, sale y así mismo será. Bueno, yo recibí una información muy directa de una persona involucrada, de un niño que estaba en el SOS, que es una ONG internacional de protección a niños, que murió, y su abuela también, murieron de cólera. Y eso se investigó, y una persona de ese hospital la expulsaron. De ese hospital no, de este centro de copio. Porque no corresponde con la realidad, ninguno de los dos murió de cólera. La señora falleció en el hospital Félix María Goico, y la señora era diabética, hipertensa, llegó con deshidratación severa y hizo una sepsis. No fue cólera. Infección generalizada, no fue cólera. ¿Y el niño? Y el niño, pueden ir también a los datos de la maternidad San Lorenzo de los Minas, que presentó neumotoras y una serie de eventualidades que no corresponde tampoco con la clínica de cólera, y también dio negativo y se le realizó post-morte a ambos. Y de hecho lo anunciamos en una rueda de prensa, porque sí estaban estilando que los pacientes murieron, fallecieron de cólera. Y no era cólera. Y no es así. Sí, la población también... Lo que pasa es que todo, o sea, como hay un tema, y le estamos pidiendo a la sociedad que inmediatamente... Correctamente. Sientan pero síntomas, que tengan cosas, que vayan que... por emergencia, pero a nosotros el diagnóstico nos lo da el coprocultivo. En su gran mayoría son personas con parasitosis, personas, o sea, pero le agradecemos asimismo que acudan de manera oportuna, y eso nos va a ayudar, porque por cólera no puede morir nadie. Cólera lo que trae es una deshidratación. Si usted se quedó en su casa con una diarrea y con vómito por más de 5 días, pues entonces ahí los riñones comienzan a fallar y ahí es que viene la situación. Doctora, los hospitales de tercer nivel siguen repletos de personas, y los sistemas de consultas son bastante... complicado. Hay gente que le ponen cita por 4 meses, 3 meses, 2 meses, y no hay una en los hospitales, en la clínica más moderna del país ya, y en fuera del país, todo esto se hace hasta por internet. Nosotros tenemos hospitales que funcionan con gestión cita, pero esa es la excepción de la regla. Pero estamos mejorando, y esa vez tenemos que mejorar, y estamos comprometidos. ¿Cómo resolvemos eso con los hospitales tan concurridos como el Moscoso Puello, el Gautier, estos hospitales grandes? Mira, el mismo Robert Reed, que ha avanzado mucho, porque ese es un hospital tal vez modelo en términos de gestión. Anteriormente se hacían grandes inversiones solo en la capital, en los hospitales de la capital. Esta gestión se ha enfocado en ser equitativo, tener equidad y remozar y habilitar y llevar equipamiento a los hospitales provinciales, así también como completar la cartera de servicio. Porque eso hacía también que un flujo de pacientes del interior pues se concentrara en los hospitales de aquí de la ciudad. Estamos trabajando en vía de que esos pacientes no tengan que trasladarse hacia Santo Domingo, sino que puedan, a través de la cartera de servicio completa de sus hospitales, asistir su servicio, valga la redundancia, allí en su provincia. Doctora,
Muchísimas gracias. Gracias a usted. Usted es muy amable y qué bueno que siempre atienda nuestras invitaciones. Gracias. Porque con el pueblo hay que conversar. Claro que sí. Así es. Sí, agradecer la sintonía de hoy jueves e invitarles a que mañana, que es viernes, concluyan la semana informativa aquí en 1 más 1 a partir de las 7 de la mañana. Les esperamos.